Buenas tardes, eh, bienvenidos a todos y a todas a este primer webinar del año. En primer lugar, pues agradecer a la Agencia Gallega del Conocimiento en Salud, del Sistema Gallego de Salud, por renovar su confianza en nosotros y hacer posible que prosigamos un año más con la divulgación tan necesaria de una enfermedad como es el sarcoma. ¿no? Eh, los webinares que realizem, realizaremos este año y el próximo eh, versarán cada uno sobre una tipología concreta de sarcoma, con la finalidad de poder aportar a los pacientes que tienen este diagnóstico, pues una información mmm, lo más clara posible sobre los aspectos clínicos, ¿no? sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, ¿no? que caracteriza cada tipo de, de sarcoma, ¿no? en concreto, de la mano pues de los mejores profesionales de la salud de nuestro país. ¿no? Eh, hoy hablaremos de GIS. Eh, no voy a adelantar nada. Dejaré a mi compañera Carolina, paciente y experta, que presentará y moderará la sesión de hoy, ¿no? Y paso, a, bueno, las palabras de bienvenida que, es que tenemos costumbre siempre de hacerlo así. Las palabras de bienvenida en este primer webinar corren a cargo de Doña Estrella López Pardo Pardo, que es gerente del Servicio Gallego de Salud desde el año 2022, ¿no? Ella es doctora y licenciada en medicina y cirugía. Por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina preventiva y salud pública, en máster en epidemiología y metodología de la investigación de la Universidad de París, máster en administración y gestión sanitaria y máster en evaluación de tecnologías sanitarias de la USC, y diplomada en estadística y epidemiología por la Universidad de París. Desempeñó los cargos ¿no? de su directora general de planificación sanitaria del Sergas de su directora general de evaluación asistencial, directora operativa del complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela, su directora de calidad y atención del paciente en la EOCSI de Santiago, directora de procesos y soporte del área sanitaria de Pontevedra o Salnés y directora general de planificación y reforma sanitaria. Eh, fue coordinadora de proyectos de la Comisión Técnica Interreg, eh, cuatro proyectos de innovación hospital 2050 y proyectos de aplicación de metodología Lean Healthcare UNE en ISO y FQM y como dije bueno desde el año 2022 eh, gerente del servicio gallego de salud eh, por motivos de personales de agenda pues no puede estar hoy con nosotros en directo pero sí nos ha dejado grabadas unas unas palabras que pasaremos a escuchar ahora Muchas gracias y espero que disfruten de este primer webinar del año. Boa tarde a todos. bienvenidos a esta jornada fruto de colaboración entre a Sarga e o Servicio Galego de Saúde, que se centra na mellora da atención a pacientes con sarcoma, en este caso concreto, sarcomas de tecidos blandos. Sinto non poder acompañaros presencialmente e por eso vos deixo estas pequenas palabras. Bueno, estas actividades en dúbida, pois contribúen a mellorar as canles de comunicación entre pacientes e profesionais e tamén facilitan a integración da experiencia e o coñecemento de ambos. Como sabedes, a estratexia de xestión do cancro en Galicia é un folla de roteiro para os próximos seis anos e nace do traballo e colaboración de máis de 50 profesionais do Servizo Galego de Saúde da Consellería de Sanidade e tamén das asociacións de pacientes. E o seu objetivo principal pois é a prevención, pero tamén a mellora da supervivencia aplicando tratamentos individualizados, e especialmente, pois como no caso dos sarcomas, nos que os factores moleculares desempeñan un papel crucial. A Estrategia Galega de Saúde 2030 tamén nos indica que máis alo do tratamento médico hai que prestar unha atención integral recoñecendo a importancia de ter en conta os aspectos emocionais e sociais de cada paciente. Por eso, os centros de atención primaria, os hospitais e os grupos de investigación teñen un papel tan relevante no avance dos tratamentos mediante investigación básica e traslacional, tamén a través dos ensaios clínicos e das terapias máis seguras, máis eficaces e máis precisas, como son, por exemplo, pois a terapia de protóns. O novo centro de protonterapia de Galicia foi declarado proxecto público de urxencia excepcional e eh, polo seu interese. E por iso, pois Galicia será a primeira comunidade autónoma en iniciar as obras onde se instalarán equipos eh, doados pola Fundación Amancio Ortega ao, ser, ao sistema público de saúde. No ámbito organizativo, o Servicio Galego de Saúde tamén está a impulsar medidas que promovan o esforzo coordinado entre profesionais médicos, investigadores e asociacións de pacientes. Isto mellorará a toma de decisións compartidas e o acceso á información e aos recursos sanitarios. Nestos, neste sentido, as asociacións como vos, a través eh, das canles de participación, como son as comisións asesoras, que temos en cada xerencia e tamén a nivel central, pois tenes moito que chegar na configuración das políticas e das prácticas sanitarias. Por outra banda, a xencia de coñecemento e investigación sanitaria ou a Escola Galega da Cidadanía tamén están a contribuir a unha maior capacitación dos pacientes en temas de saúde. O empoderamento do paciente e da propia sociedade conséguese diminuindo a brecha entre información e comunicación, difundindo con transparencia os indicadores de calidade e garantindo que os servizos se organizan cun enfoque centrado no paciente. En isto tamén imos avanzar nos próximos anos. Tamén é fundamental reforzar as relacións entre as asociacións de pacientes e os propios profesionais sanitarios, xa que isto redunda nuns protocolos de atención máis adaptados ás necesidades de cada paciente. Compartir información entre ambos e abrir unha porta á transformación, á defensa de intereses comuns e ao apoio aos máis necesitados. Quero tamén destacar pois o gran esforzo realizado por a Sarga en sensibilizar a sociedade e o mundo científico sobre o padecemento por exemplo, pois dos anxos arcomas, promovendo a investigación, iniciativas como son a creación dun biobanco, a organización de eventos, a realización de programas de radio e a colaboración con outras institucións médicas e tamén esta propia xornada é un exemplo de que podemos traballar xuntos para mellorar os resultados e a calidade de vida. Tamén quero resaltar, resaltar a importancia da secuenciación xenómica na xestión de enfermedades complexas e hereditarias como son os sarcomas. Neste senso, Galicia conta coa Fundación Xenómica, tamén con servizos de anatomía patolóxica e, por suposto, servizos de oncología médica e radioterapéutica que permiten tomar decisións de forma personalizada é dicir, en función das características xenómicas e moleculares de cada tumor. O que se ven a chamar pois, a medicina de precisión, que conta cunha maior especificidade e, por tanto, unha maior eficacia e menor toxicidade comparados con tratamentos convencionais. En este senso, tamén nos próximos anos, pois imos a impulsar estrategias que nos permitan avanzar nunha medicina cada mes máis personalizada e máis precisa. Os ensaios clínicos promovidos son parte dos institutos de investigación médica, pois tamén son claves para avanzar en estes tratamentos innovadores. Bueno, en definitiva, eh destacar a parte da estrutura do Servizo Galego de Saúde, pero destacar unha vez máis o labor das organizacións de pacientes como a vos, que xunto con iniciativas para aumentar a sensibilización e o acceso a esta medicina de precisión será fundamental para mellorar os resultados dos pacientes e garantir o acceso aos mellores cuidados para todos os afectados por sarcomas. Desexolles que esta xornada sexa do seu máximo interese e moitas grazas a todos. Muchísimas gracias Buenas por Y ahora le doy la palabra a Carolina. ¿vale? Mm. Buenas tardes a, a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Castiñeiras y soy paciente de GIS desde hace 14 años. Además, soy eh, cofundadora de la asociación Asarga. Eh, he estado en los últimos en los tres primeros años de Asarga en su directiva y ahora pues continúo como socia y voluntia, voluntaria siempre que, siempre que puedo y que la directiva me lo, me lo solicita, así que para mí es un placer eh, poder sí. estar aquí hoy colaborando en, en este webinar, que como ha dicho antes Maite, pues eh, inicia un ciclo de, de webinars a través de esta plataforma de la Ciencia Galega de conocimiento AUDE, para conocer uno a uno los diferentes tipos de sarcoma, su manejo, la actualización en tratamientos y ensayos clínicos y eh, todo esto de la mano de profesionales y expertos pero también dando voz a los pacientes. En esta ocasión para hablar de GIST, para eh, conocer lo que es este tipo de sarcoma y para eh, avanzar y conocer pues, las últimas novedades en los tratamientos y ensayos clínicos pues nos acompañan el doctor Carlos Icala, el doctor César Serrano, también eh, eh, al final de, de sus ponencias eh, hablará Francisco Núñez, que es paciente de GIST, y también otro paciente de, de GIST, que es Santiago Gil, que además eh, es eh, perteneciente desde hace muchísimos años, creo que desde el inicio, de colectivo GIST. Eh, con ellos aprenderemos mucho sobre este sarcoma gastrointestinal. Y comenzamos dando paso al doctor Carlos Cicala, que es médico oncólogo en el Valdebrón, en, en Barcelona, y miembro del grupo de investigación traslacional del sarcoma en el propio hospital del Valdebrón. Actualmente está en el equipo del doctor César Serrano y él será el que nos introduzca un poco en este mundo de apasionante del de GIST y explicándonos pues, en qué consiste eh, este tumor de sarcoma gastrointestinal. Damos paso a, al doctor Carlos Hola Buenas tardes a todos, gracias por la presentación y bueno, damos paso a una pequeña presentación sobre los GIST, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí. Pues uh, entonces, vamos a empezar de lo que es un GIS. GIS es un acrónimo, una es una sigla de un tumor del estroma gastrointestinal. Es un, el tumor mesenquimal más frecuente, más común del sistema gastrointestinal, donde el tumor mesenquimal es parecido, es decir, sarcomas, son tumores que se originan de un tipo de tejido que se llama tejido mesenquimal y que se originan las células intersticiales de Cajal, que son un grupo de células que se hallan en las capas musculares del tubo digestivo. Entonces, um, la, in la incidencia de los GIs es alrededor de 5.000 o mil casos por año, donde por incidencia definimos el número de nuevos casos diagnosticados, y la mm, época de, de la vida donde la incidencia es más alta es entre los 60 a los 75 años. Los GIS no tienen predilección de género, es decir, que la incidencia es igual entre el sexo masculino y el sexo femenino. Con respecto a la localización, la mayoría de los GIS se origina en el estómago, más del 60% originan en, el, en ese órgano, un 30% se originan en el intestino delgado, que vemos aquí. Y el restante 10% se origina en los, otro, en los otros mm, órganos del tubo diferente, es decir, el recto, el colon y el esófago. Un, los gis que se originan al, mm, fuera del tubo gastrointestinal existen, pero son extremadamente raros. Pertenecen, uh, son, son menos del 1% de todos los gis que se diagnostican. Como factores de riesgo, um, solo en un pequeño porcentaje de GIs se reconocen factores de riesgo como alteraciones genéticas heredables y son algunos síndromes concretos que derivan de mutaciones en genes que se heredan de manera familiar, es decir, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Carney stratakis, y en esos casos son GIs que se originan en pacientes muy jóvenes. Entonces la sospecha de un gis heredable de un gis que um, implique una mutación um, se ha de poner siempre en todos los pacientes con que se diagnostiquen de gis en una edad muy joven por lo demás en la mayoría de los casos no se reconocen factores de riesgo asociados con el desarrollo de los gis como presentación clínica, la mayoría de los GIS que se diagnostican son asintomáticos en el momento del diagnóstico, es decir, no dan manifestaciones clínicas. De hecho, muy a menudo los GIS se diagnostican de manera casual, es decir, se diagnostican como hallazgo casual durante un estudio hecho por otras razones, por ejemplo, durante una ecografía o un TAC que se realiza por otra razón médica. En los casos que sí son sintomáticos, obviamente la presentación clínica depende de la localización y del tamaño del tumor. Los síntomas más frecuentes que pueden estar asociados a la presencia de GIS son el dolor, la sensación de masa a nivel abdominal, síntomas obstructivos como por ejemplo la imposibilidad a evacuar o una sipsi pertinaz, un estreñimiento pertinaz, náusea o vómitos, sobre todo en los GIS gástricos, hematemesis, es decir, la emisión de sangre con los vómitos o sangre con las heces, por ejemplo, la, lo que se define melena, es decir, una coloración negruzca de las heces debido a contenido de sangre, o un cansancio que puede ser secundario a la pérdida de eh, sangre por el tumor y la consecuente anemización. Y en el diagnóstico, cada vez que haya una sospecha de GIS por hallazgo casual, como hemos dicho antes, en curso de una radiológica, es imprescindible, primero, visualizar el tumor y obtener tejido, obtener una biopsia a través de un examen endoscópico. Que en caso de GIS eh, gástricos o duodenales puede ser a través de esófago gastro o en caso de GIS colorectales a través de colonoscopia. También hay otra posibilidad que es la ecoendoscopia, que es una endoscopia con una sonda ecográfica que permite sobre todo valorar bien aquellos GIS pequeños que se encuentran en la pared de, la, de los órganos del intestino del estómago. En segundo lugar, es imprescindible hacer un estudio de extensión, es decir, valorar si la enfermedad es localizada o si la enfermedad ha dado metástasis, se haya extendido a otros órganos. Y eso se hace a través de un examen como el TAC, TAC del abdomen y de, y de, 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 de la pelvis. Eso porque los GIS... Mmm, cuando los GIS metastatizan, suelen metastatizar sobre todo al hígado y al peritoneo, que es la membrana que cubre todas las vísceras abdominales. Pruebas más complejas, eh, como por ejemplo pueden ser la resonancia magnética o el PET, no son pruebas rutinarias y se pueden utilizar en algunas situaciones particulares, como veremos después. En algunos GIS súper pequeños, uh, por ejemplo, GIS uh, inferior a 2 centímetros o GIS que eh, están, no, no son como esos aquí en las figuras que, son, que se definen exofíticos, es decir, crecen al interior del, del lumen del estómago, del intestino, sino GIS que, in, uh, que se encuentran en la pared del órgano, puede estar indicada la cirugía de entrada a síntoma de biopsia previa cuando esa se considera como un procedimiento muy de riesgo. Entonces, examen que no sirven para diagnosticar los GIS, marcadores tumorales, que es un, una pregunta que a menudo nos hacen en la clínica, porque si hay otros tumores, por ejemplo, el, el carcinoma de próstata, que sí es un tumor que mm, prevé el, la monitorización del marcador tumoral, en ese caso no, lo, los GIS no oh, implican modificaciones de marcadores tumorales en la sangre o TAC de otros órganos, como por ejemplo TAC del tórax o TAC cerebral, por lo que hemos dicho antes, ¿no? que los GIS cual, cuando metastatizan suelen diseminar sobre todo al hígado y al peritoneo, como vemos aquí en las figuras. Analítica general, si bien no es un examen que sirve para el diagnóstico, es importante hacerla para comprobar que el paciente no esté teniendo algún tipo de anemia, o sea, la disminución del nivel de hemoglobina de la sangre que puede indicar un posible sangrado tumoral. Y asimismo, los GIS no, para los GIS no existe un cribado validado para la detección de ese tumor de manera precoz en la población general que no tenga factores de riesgo. El diagnóstico anatomopatológico, es decir, el diagnóstico definitivo en la pieza bióptica, es, mandato, es, eh, es mandatorio y el diagnóstico molecular, es decir, el estudio de las mutaciones, es manda, eh, mandatorio en todos los pacientes que requieren tratamiento médico. Es decir, todos los pacientes que tienen una enfermedad irresecable o metastásica o los pacientes que tienen una enfermedad localizada que se opera de manera completa, resecada quirúrgicamente, que presenta un alto riesgo de recaída o una enfermedad que es localizada pero que se considera no operable de entrada por tamaño excesivamente grande o por localización particularmente compleja. ¿Qué quiere decir el diagnóstico molecular? La, la mayoría de los GIS, el 85-90% de los GIS, presenta alteraciones moleculares, o es decir, mutaciones en dos genes más frecuentemente. El gen KIT en, en tres cuartos de los casos, en 75% de los casos, y el gen PDG-CRA. Y estas mutaciones se definen accionables porque son dianas terapéuticas de tratamientos dirigidos, como ahora veremos. De hecho, la, cuando el GIS necesita tratamiento médico, el fármaco que se utiliza en primera instancia es el imatinib, que es un fármaco que ha revolucionado el concepto de tratamiento dirigido en la oncología frente a específicas alteraciones moleculares. Como hemos visto antes, la mayoría de los GIS presenta esos dos tipos de mutaciones en esos dos genes que se consideran mutaciones sensibles a imatinib, es decir, son mutaciones que responden al tratamiento con imatinib, con algunas excepciones. Una mutación concreta del gen... PDGFRA, que es esa mutación que vemos aquí, de 842V, que es decir, una sustitución de un aminoácido con otro en este gen, que es intrínsecamente resistente a imatinib. Es decir, que si tratamos GIS que presentan esta mutación con imatinib, los tumores no responden, o las mutaciones del exon 9 de KIT, donde por exon entendemos una porción específica, un trocito de un gen, que son parcialmente sensibles y en la enfermedad metastásica pueden requerir dosis más altas. El imatinib, ¿por qué es un tratamiento dirigido? ¿Por qué, ¿Qué quiere decir tratamiento dirigido? Porque actúa bloqueando el estímulo oncogénico, es decir, actúa bloqueando la señal molecular que favorece el crecimiento de los gis en los pacientes que tienen esas mutaciones sensibles. Vamos a ver algunas pinceladas sobre el tratamiento. Empezamos por el tratamiento de la enfermedad localizada. enfermedad localizada es decir, una enfermedad que no haya dado metástasis, sino que se confinada en el órgano de origen. En la mayoría de los GIS localizados, bueno, en un pequeño porcentaje, mejor, de GIS localizados, muy pequeños, asintomáticos y que no estén sangrando, existe la opción de hacer vigilancia activa. Es decir, no hacer tratamiento de entrada, sino vigilarlo porque se supone que son GIS que no darán problemas a largo plazo y hacer simplemente seguimiento radiológico. Esa, como repito, es una opción que se puede considerar en algunos casos seleccionados de GIS de estómago pequeños y que no estén dando síntomas. En todos los otros casos, es obligatoria bueno una valoración por parte de un comité multidisciplinario, que es un comité de profesionales que comprende casi siempre, um, un, comprende siempre unas figuras importantes en el manejo de los GIS, es decir cirugía general, oncología médica, radiología que es imprescindible para revisar las imágenes, anatomía patológica para eh, la confirmación del diagnóstico y la, uh, el estudio mutacional. En el comité multidisciplinario, entonces los profesionales se reúnen y acaban... Con una decisión terapéutica. Primero, en una enfermedad localizada, lo más importante es valorar si el tumor es resecable, es decir, si se puede obtener una resección quirúrgica R0 o R1. ¿Qué quiere decir R0 o R1? Por R0 entendemos una resección quirúrgica completa con márgenes negativos, es decir, que estudiando los márgenes, los límites de la pieza que se reseca, no haya células tumorales. O R1, es decir, que el tumor sea los márgenes microscópicos sean positivos, pero no se hayan dejado trozos macroscópicos de tumor en el paciente. Eso porque en los G se ha demostrado que la resección R0 o R1 no in tienen un impacto diferente en el pronóstico de los pacientes. Entonces, si se considera factible una resección quirúrgica R0 o R1, el paciente va a cirugía y se operan. Entonces, a ese punto, en el diagnóstico anatomopatológico, los patólogos definen categorías de riesgo. El riesgo de recaída de GIS se basa sobre todo en tres parámetros que son la localización, es decir, el órgano de origen, siendo los GIS gástricos los de menor riesgo de recaída respecto a los GIS intestinales, el tamaño, porque cuanto más grande es el tumor, mayor es el riesgo de recaída. Y el número de mitosis, que es un índice de la velocidad del, de, con la que se reproducen las células, que también se correla con el riesgo de recaída. Existen varios, cat, varias categorías de riesgo, las que se utilizan más son dos: el, los criterios de AFIP y los criterios de Joensu que se, sobre, se, sobre, se, sobre, se sobreponen bastante. Y en base al riesgo mutacional, vamos al riesgo de recaída. Vamos a definir la estrategia. Los GIS que presentan bajo riesgo de recaída, es decir, una tasa de un, un porcentaje de recaída a los 10 años inferior al 30-40%, no se consideran tributarios de tratamiento postoperatorio y empezar, empezarán un seguimiento clínico y radiológico. Y después veremos cómo se um, lleva a cabo ese seguimiento. En los GIS de alto riesgo, es decir, con una porcentaje, un porcentaje de, de recaída, superior al 30-40% a los 10 años, se lleva a cabo el estudio mutacional porque, como hemos dicho antes, son GIs que son susceptibles de tratamiento médico. Si en esos GIs no se individua una mutación sensible a imatinib, son pacientes que no pueden recibir tratamiento con imatinib porque no le daría ningún beneficio, entonces son pacientes que harán seguimiento. Por otro lado, en los GIs de alto riesgo que presentan mutación sensible a imatinib, está indicado el tratamiento que definimos adjuvante con imatinib, que se llevará a cabo durante 36 meses, 3 años. Volviendo al principio, si en el comité multidisciplinario, tras discusión, se, se considera que, a pesar de que sea una enfermedad localizada, la disección quirúrgica no es factible de entrada, por, unos, por complicaciones por, o porque se considera que es una cirugía muy mutilante, o porque el, el tumor es muy extenso, en ese caso también, il paziente sarà tributario di un trattamento medico, per lo che si richiede un studio mutazionale. Otra una volta, se il paziente ha una mutazione sensibile a imatinib, si può fare un trattamento che definiamo neoadjuvante o preoperatorio, è a si può iniziare un trattamento con imatinib, normalmente durante un, un periodo di 6 o 12 mesi, per intentare ridurre il volume tumorale. A los 6-12 meses, si el paciente se revalora de manera conjunta en comité multidisciplinario para valorar si eh, se puede o no se puede llevar a cabo la cirugía. En caso de que el paciente sea candidato a cirugía, pues se opera. Si el paciente sigue sin ser candidato a cirugía, pues se trata como una enfermedad avanzada. Qui, per spiegare un po' che è il concetto di trattamento adjuvante, abbiamo detto che i pazienti che presentano GIS di alto rischio di recaida con mutazione sensibile se, um, a imatinib, si porta a un trattamento adjuvante con imatinib durante 36 mesi. L'obiettivo del trattamento adjuvante è diminuire il rischio di de recaida del tumore. Y la utilidad de hacer tratamiento adyuvante ha sido demostrada solo en aquellos pacientes que presentan alto riesgo de recaída y, obviamente, que tengan mutaciones sensibles a imatinib. Los datos nos, de la literatura nos dicen que hacer tratamiento adyuvante con imatinib, 400 miligramos cada día durante tres años, hace que los pacientes, en el 80% de los casos, sean libres de recaída a los 10 años. Es decir, que 8 pacientes sobre 10. Los pacientes de 10 no recaen a los 10 años gracias al tratamiento adjuvante En los pacientes que no hacen tratamiento adyuvante porque son pacientes de bajo riesgo, si son tributarios de seguimiento clínico y radiológico. El seguimiento también se um, actúa de manera diferente según la categoría de riesgo. Los pacientes de bajo riesgo en, um, son ca uh, candidatos a hacer seguimiento con tag de abdomen y pelvis cada seis meses durante los primeros dos años. Y luego se espacia un poco el intervalo de las exploraciones, cada seis, 12 meses hasta el quinto año. En los pacientes de alto riesgo, el TAC de abdomen y pelvis se realizará cada tres o seis meses en curso de MATINIB. Después, al acabar los tres años de MATINIB, el TAC se hará cada tres meses porque la temporada tras justo tras acabarlo y mantener es en la temporada en la que el riesgo vuelve a aumentar, el riesgo de recaída vuelve a aumentar. A continuación, después del quinto año de tratamiento, se hace el mismo seguimiento de los pacientes de bajo riesgo, pero llevando el, siguiendo, llevando el seguimiento a un total de 10 años respecto a los 5 años de los pacientes de bajo riesgo. El tratamiento en adjuvante también, lo que hemos dicho antes, en los pacientes que tienen una enfermedad localizada que no se considere resecable de entrada y esto puede ser por un tamaño excesivamente grande, por relación con órganos o por una localización que implica cirugía más agresiva, por ejemplo los GIS que, mm, sobre todo a nivel esofágico, que eh, cuando son grandes implicarían una cirugía muy mutilante. Pues en esos pacientes se indica realizar un estudio mutacional para valorar un tratamiento con imágenes neoadjuvantes. El tratamiento neoadjuvante es el tratamiento que se hace con el objetivo de reducir el volumen tumoral y facilitar la, la cirugía. Aquí en la figura vemos, por ejemplo, uno de los casos en el que está indicado hacer resonancia, que son los GIS de recto, y vemos como en la figura de la uh, izquierda vemos un GIS rectal bastante grande que se consideró irresecable de entrada. Nella figura della destra vediamo come il tumore si è ridotto abbastanza, in effetti questo è un caso che si operò già a 6 mesi di trattamento. La massima risposta si alzava tra i 6 e i 12 mesi. In una enfermedad metastasica, una enfermedad avanzata, qui utilizziamo questo che è un algoritmo delle de guie della Sion, della Società Spagnola di Oncologia Medica, relativo ai gis metastasico. Todo il gis metastasico richiede Diagnóstico molecular para identificar mutaciones de resistencia de sensibilidad a imatinib. Primero vamos a hablar de los pacientes que son sensibles a imatinib. Los pacientes con mutación de sensibilidad de imatinib empezarán tratamiento, obviamente, con imatinib. Eso también varía según la mutación de kit que se encuentre. Los pacientes que tienen mutación en el exón 9, que hemos dicho antes, son pacientes con sensibilidad parcial a imatinib, necesitan de dosis más alta respecto al tratamiento estándar. El tratamiento estándar de imatinib 400 miligramos cada día de manera continua, mientras que los pacientes con mutación de lexon 9 necesitarán tratamiento con imatinib 400 miligramos cada 12 horas, es decir, 800 miligramos al día. Il papel del imatinib nei pazienti con GIS è stato un papel pionieristico perché eh, prima dell'introduzione dell'imatinib il GIS si considerava una malattia incurabile, una malattia che non no aveva nessuna ni, risposta ai trattamenti che si utilizzano in altri tumori, cioè alla chimica o alla radioterapia. Attualmente la durata media della risposta de imatinib è di 20-24 mesi como mediana, aunque hay un porcentaje relevante de pacientes alrededor del 10% que consigue obtener un largo control de la enfermedad con imatinib, es decir, consigue mantener una enfermedad estable o en respuesta durante más de 5 años. Otra cosa importante para subrayar es que, aunque... Eh, nos encontramos en una enfermedad metastásica, es decir, una enfermedad que ya no esté confinada al órgano de origen, sino que se haya difundido, siempre es útil volver a comentar periódicamente el caso con los cirujanos, sobre todo de los pacientes que responden a imatinib o en los pacientes que tienen oligoprogresión, es decir, los pacientes que um, mantienen una enfermedad globalmente estable en pero que progresan en algunas lesiones pequeñas, porque en esos casos el papel de la cirugía puede tener sentido incluso en una enfermedad metastásica para um, enlentecer la progresión y para tener más tiempo hasta el cambio de, tratami hacia el cam hacia el cambio de tratamiento. Los efectos adversos de Matirib, bueno, muchos de vosotros los Conocéis, uh, es uno de los fármacos que mm, se considera de los mejor tolerados en la oncología. El efecto adverso más común es el edema, es decir, el hinchazón, sobre todo a nivel de los párpados, de la cara, perdón, y de manos y pies, calambres musculares y cansancio, astenia. Menos comunes, pero sin embargo, en bastantes pacientes se verifican erupción cutánea bajo forma de sarpullido RASH y toxicidad gastrointestinal, sobre todo como diarrea. Sin embargo, hemos dicho que mmm, todos los pacientes uh, antes o después desarrollan una progresión hematinib, es decir, que la enfermedad se vuelve resistente, deja de responder a hematinib. Progresión se define como el crecimiento del tumor primario y o de las metástasis. Esa progresión se verifica porque los pacientes desarrollan mutaciones secundarias en, en los genes. Es de, hemos dicho antes que todos los GIS presenta la mayoría de los GIs presentan mutaciones en kit de BDGRA y... En esos pacientes, esos genes, debido a la presión que ejerce el fármaco, pueden desarrollar mutaciones secundarias que vemos aquí. Esas mutaciones hacen que la interacción entre el fármaco y su diana terapéutica sea inefectiva y eso implica que eh, el crecimiento tumoral pueda ocurrir. Entonces, en los pacientes que progresan en MATINIB, ¿qué alternativas tenemos? Hay la posibilidad de aumentar la dosis de MATINIB. Eso sobre todo en los pacientes en casos muy seleccionados en los que se considera que haya una fármaco ineficaz o cambiar tipo de fármaco. Los fármacos que se han aprobado tras la progresión de imatinib son otros fármacos de la misma familia que se llaman inhibidores de, de tirosinaquinasa, TKI. Y en, en particular el orden de aprobación es el siguiente. Aquí tenemos el sunitinib que se ha aprobado en segunda línea en los pacientes que progresan al imatinib. il Regorafenib in terza linea, tras la progressione di matinib e Sunitinib, e il Repretinib qui vemos che um, con un simbolo perché ancora non è stato approvato qui in Spagna, ma ci sono dati di letteratura che dicono che il Repretinib è il farmaco più efficace, più efectivo in quarta linea, esattamente in pazienti che hanno progressato in matinib Sunitinib e Regorafenib, anche se, le vuole che siamo todavía da della pendenti dell'approvazione de di questo farmaco. Importante, como hemos dicho antes, que si la progresión es limitada, no es una progresión sistémica, no es una progresión masiva, se pueden considerar estrategias locorregionales, es decir, estrategias como cirugía o radiofrecuencia de lesiones hepáticas, continuando con el mismo tratamiento. Otra cosa a tener en consideración, cuando ya se agota la línea de tratamiento es importante siempre y cuando se pueda incluir el paciente en un estudio clínico. Eso porque los estudios clínicos um, otorgan la posibilidad de acceder a fármacos experimentales y son ventanas terapéuticas son, que se pueden abrir en pacientes con disc ante el agotamiento de líneas que son efectivas. También aquí he puesto otra ventanita, otra um, tabla para indicar el cabotantinim, que es un fármaco que actualmente no está aprobado a nivel um, legal para el tratamiento de los Gis, pero se puede solicitar en algunos centros a través de uso compasivo en los pacientes que hayan agotado la línea terapéutica y no puedan entrar en un ensayo. Es una opción que estamos uh, considerando con, porque es un fármaco que da buenos resultados en pacientes que hayan progresado a todos los fármacos ya aprobados. En los pacientes con Gis metastásicos que no son sensibles a imatinib pues distinguimos dos grandes grupos, los pacientes que tienen la mutación D842V, que es una mutación de resistencia a hematinib, que actualmente se trata con la que aquí vemos con la estrellita, pero actualmente, como vemos ahora, ha, eh, ha sido aprobado ese fármaco para los pacientes con esa mutación. Los pacientes que presentan otras alteraciones, pues... La, la, la cosa más importante, la opción más importante para sus pacientes es el la inclusión en ensayos clínicos o utilizar fármacos de manera off-label, es decir, fármacos que se utilizan en otras indicaciones um, o en otros tumores que presentan la misma alteración. Dos palabras so sobre abapritinib. Eh, los pacientes que presentan esa mutación, el eh, D842V de, de PDFRA, son intrínsecamente resistentes a imatinib, como se dicho antes, y son pacientes que antes de la introducción de ese fármaco no tenían curación. Se llevó a cabo un estudio, el estudio Navigator, y demostró que el tratamiento con avapritinib in induce la respuesta en más del 90% de los pacientes. Aquí vemos ese gráfico. Mm, imaginaos que cada barrita es un paciente incluido en el estudio y en la línea cero es decir esa línea aquí es la línea del diámetro tumor del tamaño tumoral al empezar el estudio como vemos la mayoría de los pacientes ha tenido una respuesta tumoral, es decir, una reducción de más del 30% de volumen tumoral. Es decir, que prácticamente ese fármaco es efectivo en todos los pacientes que presentan esa mutación y ha eh, implicado un cambio epocal en el tratamiento de esos pacientes. Y actualmente, Avapitinib, a principios de ese año, ha sido aprobado también en España para el tratamiento de los GIS avanzado, avanzados o metastásicos con ese tipo de mutación que antes eran pacientes que no tenían opciones de tratamientos válidas. Y con eso, bueno, concluyo y gracias por, el, por haber asistido y cualquier pregunta dejo de compartir. Si lo consigo. Sí. Gracias, doctor Cicala. Eh, recordar que creo que antes se me pasó decirlo que podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y al final de todas las ponencias pues haremos las se las trasladaremos a, a los doctores para que puedan responderlas. Bueno, creo que hay alguna que ya nos han trasladado que un poco ya se ha avanzado en esta presentación y después retomaremos para, para entrar más en profundidad. Ahora voy a dar paso al doctor Serrano, que nos va a hablar de tratamientos y ensayos clínicos. Él es licenciado en medicina por la Universidad de Salamanca y especializado en oncología médica en el Hospital Valdebrón y actualmente es el jefe del grupo de investigación transnacional en sarcomas del Valdebrón. Instituto de Oncología y médico eh, experto en sarcomas en este servicio de oncología médica del Hospital de Barcelona Valdebrón. Pasamos bueno, ya. Hola, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Eh, ¿Qué tal? Hola, Carolina. Muchísimas gracias por la introducción y, y nada, encantada de ver a tanta cara conocida por aquí. Eh, a ver, que comparto por aquí un momento la pantalla. Yo lo que quería comentar después de toda esta... Eh, introducción en la que ya os habéis vuelto todo el mundo expertos en GIST, ¿de acuerdo? Eh, gracias a, a Carlos, pues bueno, comparto un poco la, la pantalla pues, para ver los ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Que la idea es, eh, bueno, ver qué tenemos en 2024, qué hay más allá pues, de todos estos fármacos que están aprobados o que se pueden obtener por uso compasivo eh, o label o como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Esto que es un poco más variable de, de sitio en sitio. Bueno. Pues, eh, a día de hoy hay muchos, muchos, eh, y esto, pues, es una especie de, una, una bendición, ¿de acuerdo? Porque para que una enfermedad rara, que no deja de ser el GIST, habrá como 800 casos al año en España, pues haya seis ensayos clínicos, pues, que básicamente son todos los que pueda haber en el mundo, pues, eh, creo que, que, que está de enhorabuena, estamos de enhorabuena, ¿no? Entonces, estos son los seis que hay y que los voy a ir desgranando muy poquito a poquito, ¿sabes? Eh, ¿Sabéis? Nada más, simplemente, pues, para... Bueno, ver qué son, para qué tipo de pacientes y por qué, también un poco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, veis que de los seis que hay, dos son fase 3, que es la fase más avanzada, en donde se compara un fármaco eh, con el que sería el habitual, que damos en la clínica pues para ver cuál de los dos es mejor, que son estos dos ensayos de aquí, el PIC y el INSIDE. Hay tres fases 1, que luego entraremos un poco en, con ellos en detalle, que son nuevos o combinaciones nuevas como pueda ser esta repretinid y luego hay un fase 2 muy particular y muy concreto para pacientes muy concretos también de acuerdo de, de GIST entonces y luego pues aquí viene bueno el nombre del ensayo cuál es el tratamiento que pero que ahora voy uno a uno y luego en qué línea de tratamiento sería vale entonces vamos por orden por el estudio PIC vale este es un estudio que, que a día de hoy pues está abierto en varios sitios en España eh, y es un ensayo en el que se lleva en pacientes que están en segunda línea y segunda línea de tratamiento es pacientes que han ha fallado el imatinib o la enfermedad ha progresado imatinib, tanto imatinib 400 como la dosis doble o no necesariamente la dosis doble y, eh, eh, y bueno, eso, enfermedad, eh, o también el imatinib ha generado intolerancia y se ha tenido que parar, ¿de acuerdo?, Cualquiera de estos dos conceptos, paciente que entramos de nuevo enfermedad metastásica, primera línea de tratamiento, ha fallado o ha habido intolerancia, son pacientes que son candidatos a este estudio. Y es una buena opción, ¿de acuerdo? Es una, un estudio en el que mira y compara su nitinib a la dosis habitual que nosotros lo ponemos en consulta, que suele ser 37,5 de manera continua, o comparado con su más este nuevo fármaco. Esto entra dentro del margen. De lo que comentaba antes en la presentación, Carlos. Hay mutaciones de resistencia que aparecen tras el imatinib, pero que los fármacos habituales que tenemos en la clínica solo van frente a determinados tipos de mutaciones secundarias, pero no frente al conjunto. Entonces, bueno, sunitinib va frente a unas, bezuclastinib es un fármaco nuevo que va frente a otras diferentes y entre los dos en conjunto, pues ampliarían mucho el espectro de, de mutaciones que se inhiben de, o que se bloquean, ¿no? Entonces, es un estudio que, como sabéis, eh, o, o no sabéis, pero bueno, muchos estudios sobre, pero sobre todo en fase 3, son aleatorizados o randomizados en inglés, eh, en los cuales, pues, a unos pacientes les toca un brazo control, que sería el sunitinib, que es el fármaco estándar en esta línea, y a otros les tocaría el sunitinib con el bezuclastinib. Pero es un ensayo que permite lo que nosotros decimos también en inglés, todos en inglés, que se le va a hacer crossover, es decir, que si a un paciente le toca al principio sunitinib es decir el brazo control cuando la enfermedad crezca el paciente puede recibir sunitinib más bevacizumab es decir sí o sí acaba de recibiendo en algún momento la combinación eh, hay muchos los ensayos es un entorno complejo complejidad media o alta dependiendo de qué tipo de ensayo pero siempre hay una serie de criterios de inclusión y de exclusión de acuerdo entonces aquí y lo vais a ver en todos los ensayos eh, pide siempre qué alteraciones moleculares tienen los tumores. Eh, a día de hoy, esto que se sigue haciendo, ¿eh? no solo en España, en muchos sitios donde se va tratando a los pacientes de GIST sin saber qué alteraciones moleculares, no hay ni un solo ensayo clínico a día de hoy en GIST en el mundo que no te pida qué mutaciones tiene, porque algunas no se van a incluir. En caso de este ensayo clínico, no incluyen pacientes que tengan mutaciones en PDGFRA y pacientes que tengan deficiencia en, en, en el subirato de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, esta es una opción que tenemos a día de hoy para pacientes que les, les, les deje de funcionar el imatinib en primera línea otra opción es este otro fase 3 que es el insight que es un ensayo clínico pues eh, muy interesante realmente eh, son pacientes que en segunda línea lo mismo han progresado han tenido perdón en primera línea han tenido uh, progresión o intolerancia a imatinib y a todos estos pacientes tienen que tener ya de base una mutación en el exon 11 de KIT. Única y exclusivamente son este ensayos es para estos pacientes. Paciente con mutación en el exon 11 de KIT y que tenga eh, haya progresado en imatinib o haya sido intolerante, viene eh, y se le hace un análisis previo molecular en sangre, que es una biopsia líquida. La biopsia líquida es una cosa novedosa que igual... Lo habéis ido leyendo, viendo en algunos sitios, nosotros hemos estado muy involucrados en todo el desarrollo de la biopsérica en GIS, ¿no? que lo que hace es coger una muestra de sangre del paciente y buscar las mutaciones en la sangre del paciente. Entonces, si el paciente tiene no solo la mutación, se detecta en la sangre, no solo la mutación primaria en el exon 11 de kit que tenía en el tumor, sino además alguna mutación o algunas mutaciones de resistencia solo en estos dos exones, 17 y 18, el paciente puede entrar en el estudio. Y en el estudio, que sería esto, si el perfil molecular correcto, los pacientes recibirán nuevamente, hay un área de teorización, sunitinib, en, en este caso es 50 miligramos, que es por decir de alguna manera la dosis aprobada, puede cambiar si se quiere a 37, <coughs> o ripretinib. Lo que esperamos es que, y lo que hemos demostrado hasta ahora, esto es un artículo que hemos publicado recientemente, eh, los pacientes, este, este grupo molecular de pacientes se beneficia mucho, muchísimo de ripretinib y muy poco de sunitinib. Claro, idealmente diríamos, bueno, pues darle ripretinib al paciente, pero esto no está permitido. Las autoridades reguladoras, ministerios, nadie deja esto, con lo cual hay que hacer un ensayo. Y este es lo mismo, permite crossover como el otro ensayo. Si a un paciente le toca sunitinib, que sería la línea estándar de tratamiento, eh, fuera como fuese. Eh, luego podrá recibir ripretinib, una vez que en un TAC vemos que el sunitinib no tiene efecto. ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos opciones que tenemos de ensayo. Eh, yo aquí, por ejemplo, pues eh, si viene paciente cualquiera que no sea con el exon 11 de KIT, pues le ofrezco el ensayo PIC, lo primero. Si es un paciente que tiene una mutación en el exon 11 de KIT, primero le hago el pre-screening para este ensayo, porque creo que es muy interesante. También porque hay bastantes pacientes donde la biopsia líquida o van a salir otras mutaciones o no va a aparecer ninguna, absolutamente. Y si saliera positivo, todavía no he tenido ningún paciente, pues iría este, si no, va al pic. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque los dos ensayos son muy interesantes, realmente. O sea, creo que hay un punto de... Eh, o sea, sí o sí, el paciente va a recibir aline estándar, que es un itinib, pero además hay opciones de recibir eh, tratamientos interesantes en contextos muy interesantes. ¿Vale? Pasamos ahora a la remesa de fases 1 que hay. El fase 1 ya sé que globalmente asusta, pero no creo que nadie se asuste. O sea, aquí al fin y al cabo estamos eh, estudiando inhibidores de KIT que no dejan de ser primos hermanos de los fármacos que ya tenemos aprobados en GIS, con lo cual no es un fármaco con un mecanismo novedoso que esto no lo ha probado absolutamente nadie. Es cierto que el fármaco no se ha aprobado en humanos, es la primera vez que se están probando en humanos estos fármacos, pero el fármaco. No es algo completamente nuevo que haya venido de una especie de bajada del cielo y tómalo, se lo pones a los pacientes, ¿vale? Con lo cual, un poquito de tranquilidad en este aspecto. Y luego, con lo cual, hay, muy, hay un cierto punto de predecibilidad en qué efectos secundarios puede haber. Y además, eh, sí que son fármacos que, no sé, ya lo diré al final de todo, ¿no? Pero cuando bloqueamos kit y pdg en pacientes con GIST, pues eh, la verdad es que. Eh, tiene cierto grado de efecto, al menos en un grupo de pacientes va a tener un efecto, ¿no? Entonces, bueno, veréis que hay dos ensayos clínicos, el de IDRX42, que es un fármaco diseñado, para que quede un poco el concepto, es un poco tipo ripretinib, por decirlo de alguna manera. No es que sea como ripretinib, pero es tipo ripretinib, es decir, es un fármaco muy puro que inhibe KIT y PDGFR de una manera muy específica, no bloquea otras moléculas, como pueden hacer sunitinib y regorafenib, con lo cual, bueno, pues se consigue bloquear mucho mejor KIT y a cambio, pues, el perfil de efectos adversos es un poco más controlable, aunque, como todo, eh, hay todo tipo de cosas, ¿no? La medicina nunca dos más dos son cuatro, ¿no? Entonces, a día de hoy, en este ensayo clínico pueden participar pacientes en segunda línea, es decir, justo tras progresión de imatinib, en tercera y cuarta línea, es decir, pacientes que hayan progresado tras imatinib, sunitinib, regorafenib o ripretinib aquí, ¿vale? Y pacientes que tengan cinco líneas o más, es decir, pacientes que tienen imatinib, sunitinib, regonafenib y ripretinib. ¿vale? A día de hoy, como todavía estamos buscando la dosis correcta, que ya estamos en dosis efectivas, pero cuál es la dosis correcta, hay en determinadas fases que pueden entrar cualquier paciente haya recibido lo que haya recibido. Y lo digo porque es importante, es decir, si un paciente, por ejemplo, ha recibido imatinib, sunitinib, regorafenib y digamos que alguien ha pedido un uso compasivo como pazopanib o cabozantinib o sorafenib, ese paciente no puede entrar en estas cortes de aquí, ¿vale? Puede entrar en esto de aquí. ¿vale? Esto va como hay como cajoncitos y depende de qué cajoncito se va abra, pueden entrar unos pacientes u otros, ¿vale? Y también nuevamente veis perfil molecular, aquí excluye pacientes que son wild type para KIT y PDGFRA y también pacientes que tengan esta mutación tan resistente que os ha contado Carlos antes, que tienen que es para la cual Ababritinib es efectivo, ¿vale? pero que es resistente al resto de fármacos. Estos pacientes no podrían entrar en este estudio. Un fármaco parecido, ¿de acuerdo? Es este otro, de la farmacéutica que se llama Newbay, eh, en la cual tenía, tiene un diseño que es igual y de Rex y Neway tienen exactamente el mismo diseño. El fármaco varía un poco en el perfil de qué moléculas, de qué mutaciones inhibe pero tienen un perfil un poco más parecido, eh, podemos luego hablar de, pero bueno, eh, eh, es, es un poco variable, pero tienen un cierto grado de solapamiento grande y a día de hoy, como las otras fases, ya se, los otros cajoncitos ya se han completado, ahora mismo en este ensayo solo pueden entrar pacientes que hayan o recibido nada más imatinib y pacientes que hayan recibido imatinib, sunitinib y rego. Sé que en algún paciente por alguna cosa rara recibió ripri y no ha recibido rego, rego nuevamente, si aquí algún paciente recibe rego y luego ripre, o recibe rego y luego centinif, pazopánico, lo que sea, no podrá participar, ¿vale? Y este es un, esto es un ensayo clínico que excluye a pacientes que son white type para KIT y pdg ¿de acuerdo? Tienen que tener mutaciones en KIT y pdg los pacientes. Nuevamente, estos dos ensayos, es muy buena opción entrar en cualquiera de estos cajoncitos, tanto en estas dos con el de New Bay, como en estas, cualquiera, de IDRX. Lo digo porque, por ejemplo, en este ensayo, a medida que estos cajones, que son los más fáciles de llenar, eh, porque es cuando eh, los oncólogos se ponen nerviosos de referencia y dicen, uy, no tengo nada más para mi paciente y mi paciente está muy bien, ¿qué hago con él o con ella? ¿no? Pues es cuando empiezan a comunicarse, pues estos son los cajones que antes se, se van a llenar y donde no habrá opciones después. Y como es un fármaco que realmente es efectivo. Y geimatinib, sulitinib y siempre está ahí. Yo recomiendo esto hacerlo en cualquier momento de la historia de la enfermedad porque son fármacos que están siendo efectivos. ¿eh? Los, los eh, estudios que se han ido, eh, las actualizaciones que se han ido poniendo, la verdad es que son fármacos que están teniendo respuestas en, en pacientes eh, que han recibido múltiples fármacos a, a día de hoy, ¿no? con lo cual eh, aconsejaría poder participar eh, lo antes posible. ¿vale? Este es un ensayo un poco raro. Eh, bueno, de estos dos. El del IDRX eh, solo lo tenemos abierto a nosotros en el Valdebrón, eh, El de New Bay, a día de hoy, solo lo tenemos abierto a nosotros y no sé si querían abrir otro centro en Madrid, pero es que no estoy seguro de esto. De no, esta información no la tengo en absoluto actualizada, ¿de acuerdo? Los dos fases 3, sí, está en varios sitios de España, por supuesto. Eh, estos dos creo que solo los tenemos nosotros. Eh, el IDRX seguro. Este, no sé si querían abrir algo en Madrid, no tengo ni idea, ¿eh? pero seguro, seguro, nosotros nada más. Este creo que lo no vamos a tener nada más nosotros no lo tenemos abierto pero lo abriremos es un estudio curioso pero a día de hoy como ha comentado Carlos eh, ripretinib no está aprobado en España vale por dos motivos uno pues porque eh, la compañía ha tardado mucho en presentar los papeles hay una burocracia europea donde primero van unos países y luego otros y España pues no está en los primeros y luego pues los ritmos del ministerio pues son lentos no nos vamos a engañar entonces bueno la única manera a día de hoy que en la cual se podrá obtener ripretinib en pacientes que hayan progresado a imatinib, sunitinib y regorafenib, ¿vale? A estas tres líneas habituales de tratamiento. Va a ser dentro de este estudio clínico en el cual los pacientes que eh, van a recibir ripretinib en combinación con este fármaco. Es una cosa que, un poco rara que piden las autoridades europeas para fármacos aprobados. Los pacientes reciben midazolam, que es una especie de sedante, eh, relajante muscular, pero que lo que pasa es que se da a unas dosis más bajas simplemente para ver cómo fluctúa los niveles de ripretinib en sangre. Entonces, durante estos 15 primeros días, el paciente toma la ripretinib con el midazolam, tendrá que estar sacándose analíticas seriadas para ver cómo fluctúa ripretinib en la sangre y luego ya tendrá ripretinib eh, para siempre, ¿de acuerdo? Entonces, es la he, he luchado mucho por tener este ensayo porque es la única manera realmente de poner, de dar ripretinib a los pacientes fuera del estudio inside este de biopsia líquida, ¿de acuerdo? Entonces... Me ha costado un montón, pero lo tendremos. Estamos ahora con todo el papeleo, ¿vale? Entonces, a este todavía no está abierto en ningún sitio de España. Y luego, este otro ensayo clínico, el último, que es un fase 2, es con un fármaco que a día de hoy, que tiene este nombre, pero que el nombre correcto, que nunca me sale bien, es como Bezutilfan o algo así, que es un fármaco que se está empleando o están a punto de aprobarlo en cáncer de riñón. Y es un estudio en el que es realmente única y exclusivamente para pacientes que son white type para kit y PDGFREA, pero en el que el beneficio real son para pacientes que tienen deficiencia en SDH. ¿De acuerdo? Entonces, eh, había muy pocos, eh, eh, bueno, para muy pocos pacientes en toda España, realmente creo que era para 12 o 13. Eh, a día de hoy creo que queda solo para un único paciente en toda España. Y, y con esto se cerrará el estudio, ¿vale? Eh, y es, bueno, a día de hoy es, es pacientes con estas condiciones nada más, ¿de acuerdo? Entonces, eh, este lo tenemos abierto nosotros, no sé si está en algún otro centro, este sí que no tengo ni idea, porque eh, luego también eh, buscan para pacientes con cáncer de tiroides, creo, neuroendocrinos, o sea, es como un básquet que llamamos con muchos tipos de tumores pero bueno eh, aquí sí que estuvimos peleando un poco estuve peleando desde aquí tener la parte por lo menos de nosotros está todo en el centro ¿eh? de acuerdo pero yo me cargo mucho de la de gist y aquí pues pues bueno pues son tumores raros dentro de gist muy raros pero creo que hasta aquí pues he tenido como cinco o seis pacientes que no está nada mal entonces como conclusiones es un poco ¿eh? Eh, eh por un lado pues eso todos los ensayos de gist a día de hoy que existen en el mundo están en España y esto no es trivial, ¿de acuerdo? Esto requiere, pues, mucho trabajo por parte de los que somos investigadores en estos ensayos de eh, convencer a las farmacéuticas a que vengan, a que podemos hacer los ensayos bien, a que lo hemos hecho en el pasado, con lo cual ya tienen cierto grado de confianza porque esto es algo que, que es excepcional, realmente, ¿vale? Que podemos tener todos, con lo cual, bueno, es fruto del trabajo, no, 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 no viene una madrina dándonos los ensayos, ¿vale? Esto se lucha. Eh, por otro lado, eh, lo que os comentaba antes, que yo creo que es muy importante, porque hay mucho principio de que ensayos para el final y cuando no queda nada no o sea los ensayos todos estos ensayos todos estos fármacos siempre van a ser activos en una proporción de pacientes con lo cual eh, es bueno que los pacientes participen cuanto antes ¿eh? Eh, porque los otros tratamientos siempre van a estar presentes vale todos 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 los ensayos como veis piden un perfil molecular de los pacientes esto es algo que Falla en España, pero falla en Francia, falla en Estados Unidos, falla en muchos países, pero no por menos yo y muchos del GEIS seguimos insistiendo en que se tiene que tener el perfil molecular de todos los pacientes, de todos. Eh, sobre todo de todo paciente que va a recibir fármaco con algún momento de la historia de la enfermedad, ya sea paciente con enfermedad localizada que tiene que recibir el imatiniba y el o, y sobre todo todos, indiscutiblemente, sin duda alguna, todos los pacientes ¿vale? Y, y nada en fin ensayos clínicos implica eh, pacientes con esperanza familias con esperanza implica viajar eh, no sé creo que dos terceras partes de los pacientes que tengo en mi consulta pues vienen de fuera de Cataluña eh, implica esfuerzo implica dedicación indica ilusiones indica pasarlo mal y bueno pues agradeceros también que pues eso que participéis en estos estudios que al fin y al cabo pues si tenemos fármacos aprobados es porque ha habido también antes, pacientes que han participado en estudios, si no, no tendremos ni un solo fármaco aprobado. Y con esto, pues ya está. Eh, dejo de compartir y nada, luego preguntas cuando sea. Gracias, doctor Serrano. Bueno, pues ahora vamos a dar paso ya al bloque de, de voz para los pacientes. Y en primer lugar eh, está Francisco Núñez, que es paciente de GIST. Que es, también está en, en Asarga y al mismo tiempo en, en colectivo GIST, que ya pues, tiene una larga historia de un gran, una larga historia historial eh, clínico en en GIST y bueno, agradecerle porque siempre está dispuestísimo a colaborar y a dar su testimonio tanto siempre que se lo pedimos en Asarga como cuando se le pide eh, desde el colectivo GIST. Así que una vez más, pues agradecerle su participación. Adelante, Francisco. Buenas, buenas tardes. Bueno, pues yo mmm, siempre estoy disponible porque ya esto es lo que hay, entonces. Mmm. Conocer la enfermedad es hablar de ella, ¿no? Entonces, y más aquí, ahora que estamos en familia. O sea que, bueno, mmm, mi experiencia, quizá vosotros tengáis más experiencia que yo, tú, Carolina y, y Santiago, porque mi historia es breve, de siete años solamente, Quizá la experiencia sí, pero la historia, bueno, en siete años, pues eso, he pasado por todos los los tratamientos estos, ¿no? Eh, y Matini... Que se habla mucho de la importancia de Matini, pero a mí básicamente estuve con él un par de meses, creo, porque enseguida tuve que pasar a, a Sunitini y luego a Regorafenib y luego a un ensayo y luego a Cabotzantinib y ahora con el ensayo final, que, que es con el que estoy. ¿no? Entonces. Bueno, mmm, hablar de la enfermedad, quizá eh, como están mis doctores aquí, quizá ellos sepan más de mí que yo mismo, ¿no? Porque yo estoy en sus manos y, y ahora, bueno, prácticamente ya lo que ellos digan, porque he llegado a este punto ya con la sexta línea de tratamiento, pues bueno, mmm, por lo que me va poniendo al día el doctor Serrano, pues. Yo creo que ya se habían acabado las, las opciones de tratamiento y como opción última tenía la entrada en el ensayo este, el IETRX, que por cierto lo estoy llevando bastante bien. Voy con el, el quinto ciclo y, y la verdad es que mmm, la, los efectos secundarios no varían mucho de, de todo lo que he tenido hasta ahora las diarreas y el cansancio básicamente. Bueno, como decía Santiago anteriormente, con el, con el suten y con el rego sí que lo pasé bastante mal con, con el tema de los pies y las manos. Pero bueno, los primeros cuatro años mmm, fueron muy llevaderos porque yo no dejé de trabajar hasta, hasta, que, hasta que acabé con el regorafenil, que luego ya sí que la cosa se complicó un poco y y tuve que dejar de trabajar. ¿no? Así que, bueno, en, en abril ahora siete años de la enfermedad. Y la verdad es que no me puedo quejar dentro de lo que cabe, porque padezco de efectos secundarios, pero no me impiden llevar una vida más o menos normal. Entonces, quizá ahora lo que peor llevo sea el, el eso, el día a día de... De no trabajar y, y la incertidumbre de, bueno, de qué pasará, ¿no? Porque hasta ahora, claro, todos los tratamientos han tenido principio y final. Entonces, ahora con el ensayo este, pues, no sé, el doctor Serrano tendrá la última palabra cuando lleguemos al final del ensayo. Así que, nada, yo considero que estoy en las mejores manos. Por eso estoy confiado. Y nada más, no sé qué puedo contar. Bueno, creo que además constatas lo que decía el doctor Serrano no que al final Bueno pues no no eh, en el día a día que tenemos los pacientes pues un uso compasivo o un, eh. o un ensayo clínico pues muchas veces no supone para nosotros claro al principio la incertidumbre es enorme eh, siempre hay ese miedo pero después nos encontramos con que verdaderamente los efectos secundarios son más o menos los que teníamos con los anteriores tratamientos que ya están aprobados y estandarizados por decir de alguna manera, e incluso a veces mejor, más llevaderos en, en estos casos que en los propios tratamientos iniciales. La verdad es que con el cabo a pesar de ser un uso compasivo, que, que éramos un poco así estéticos, pues la verdad es que lo he llevado bastante bien y he aguantado casi, no sé si 14 o 16 meses, o sea que la verdad es que ha ido bastante bien. Lo único, la única pega... Bueno, la única pega, eh, como achacarle más, es que ya voy por la segunda trombo, entonces en la pierna, entonces claro, yo creo que eso no sé a qué asociarlo si sí, a los ensayos o o, o a algún tratamiento, ¿no? O sea, yo creo que está relacionado un poco con con, con algún tratamiento, porque la primera fue después de, de, del primer ensayo clínico que fue en, el, en diciembre del 21, que ahí fue un, un punto crucial entonces luego ya empecé con el cabo y me vine arriba, pero pero ahora al empezar el segundo ensayo eh, estoy con otra trombo, ¿no? entonces eso conlleva estar pinchándome en la barriga que llevo ya casi dos años pinchándome entre una y otra entonces, claro son, no sé, son, son inconvenientes pero claro es lo que dicen ¿no? es quizá el peaje que tenemos que pagar pero bueno que yo creo que va asociado eso a, a, lo, a los tratamientos no sé no sé si quiere comentar algo el doctor Serrano pero bueno yo me imagino que también cuando ya llevamos muchos años y muchas líneas de tratamiento pues al final el cuerpo también poquito a poco se va resintiendo eh, de todos esos efectos secundarios, pero bueno, lo importante es ir manteniendo primero la buena calidad de vida, obviamente, porque yo siempre digo que, que la vida es, que no es solamente mantener la vida, sino también vivir, ¿no? Y poder de, disfrutarla y, y tener una calidad de vida mm, más o menos aceptable, pero además eh, estar siempre pues, eh, lo mejor posible para poder afrontar nuevos tratamientos, que también es importante. Sí siempre que tengamos una siguiente opción. Hay muchas, ya vemos. Eh, hemos visto que, y muchas más que va a haber, eh, gracias a la determinación de, de estos profesionales, que la verdad, bueno, los que llevamos muchos años en esto, hemos visto, la verdad es que avances enormes, sobre todo en GIST, y, y que desgraciadamente en otros tipos de sarcomas, pues no avanza tan rápidamente como, como avanza en GIST. Así que yo creo que por eso que también nos tenemos que sentir eh, afortunados en ese, en ese sentido. Bueno, pues si, si te parece, Francisco, damos ahora paso a, sí. al siguiente invitado, que es Santiago Gil, que es eh, también paciente experto también muchísimos años lleva en, en gist y muchísimos años también el colectivo gist que es eh, un colectivo fundamental eh, para, para los pacientes es un punto bueno él nos va a contar un poquito más no quiero eh, aventurar pero eh, bueno un punto de, de encuentro eh, desde hace mucho tiempo de, para los pacientes donde nos contamos pues eso nuestras cosas nuestro día a día y sobre todo pues eso para un poco más eh, efectos Contar nuestros efectos secundarios y al mismo tiempo es un punto importante de la divulgación de todos estos avances que van saliendo eh, con respecto a, a tratamientos y ensayos en GIS. Eh, damos paso entonces a Santiago. Hola Santiago. Vale, ya, sí, voy a ir muy rápido así pasamos a las, las preguntas. Que además de lo que voy a comentar, has comentado tú también. O sea que, bueno, el colectivo GIS es una asociación. De pacientes y, y familiares de, pues eso, de GIST, la que la preside Luis Herrero. Y como dice, si entramos en la web y miramos a ver qué, eh, qué, qué, qué hacemos, a qué nos dedicamos, a qué, qué explicación tiene el, nuestra, nuestra presencia, eh, pues se comenta que el GIST efectivamente es un cáncer poco común y los pacientes necesitamos convertirnos en expertos. En, en nuestra enfermedad y en las distintas opciones de tratamiento, no nos queda otro remedio. Eh, a veces, los que padecen o padecemos otros cánceres en paralelo, que son más, entre comillas, comunes, pues nos, nos dejamos llevar por, la, por, por lo que nos diga nuestro médico, porque sabemos que es algo suficientemente conocido, etc. Pero los que debutamos en esta enfermedad, lo primero es buscar, a ver quién sabe de esto, buscas en Internet, tal, y entonces nosotros ahí creemos que podemos dar un gran apoyo. Eh, por eso nuestra dedicación eh, principal es recoger y difundir la mayor y, y la mejor información posible acerca de nuestro cáncer. Eh, los contenidos que incorporamos a la web están sacados, pues, eso, de las más prestigiosas asociaciones de profesionales y pacientes conocidas a nivel nacional e internacional. También pretendemos dar esperanza a los nuevos pacientes eh, eh, con GIS. Verdaderamente se puede llegar a vivir muchos años y además con una bastante razonable calidad de vida. Eso es algo que, sobre todo los que se incorporan y no saben a lo que se enfrentan y lo que puede, pues oye, verdaderamente en GIS, como se ha comentado anteriormente, hay, a pesar de ser un cáncer eh, poco frecuente, pues, pero es bastante conocido y, sobre todo, con unos grupos de magníficos profesionales trabajando en investigación y ofreciéndonos alternativas ante los distintos fallos de los distintos tratamientos. Líneas de investigación, ensayos clínicos, los cuales pues, nos encontrarán muy satisfechos y muy acompañados. Eh, eh, esto es, es fundamental. O sea, eh, para nosotros es como la, la comunicación es algo básico en, en nuestra actividad porque tampoco podemos hacer muchas más cosas. No somos ni una asociación, no tenemos recursos, ni cuotas, ni nada. Simplemente, además, somos muy pocos y tenemos nuestros distintos niveles ya de enfermedad que no nos permiten tampoco dedicarnos eh, intensamente, pero sí, eh, el, sí, no dejamos de participar en este tipo de eventos, eh, pues, pues eso para estar al día, para conocer los avances en tratamientos, ensayos clínicos, etcétera, y transmitirlos a pacientes y familiares, para pues eso, acompañarles en, su, en sus preocupaciones y en su ánimo de conocer y saber cómo abordar eh, los distintos pasos. Y bueno, y yo para acabar, eh, quiero dar las gracias a, a nuestros médicos que verdaderamente los que conocemos, aquí tenemos una muestra estupenda, eh, que son grandes especialistas en sarcomas y también en, en humanidad, porque la verdad es que nos acompañan en nuestro nada fácil camino y nos facilitan eh, pues esos mejores tratamientos. Por las vías oficiales o a veces, como sabemos, por las vías informales que también funcionan y que a nosotros nos dan pues, mucha tranquilidad, el saber que tenemos acceso a personas con esta con estos conocimientos y estas ganas de ayudar, pues es una, pues es una gran ayuda. Y bueno, y aquí de hecho tenemos a, al doctor Serrano, para nosotros, pues el mejor de sus representantes, siempre dispuesto a escuchar, a ayudarnos buscando soluciones a través de la investigación, de los ensayos, etc. Así que eh, dar las gracias y, y yo con esto pues termino. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar eh, con, el, con las preguntas que nos han eh, trasladado las personas que están participando, los pacientes y algunas que ya nos habían enviado con anterioridad. Eh, entonces, pues un poco ya se ha hablado en... Eh, en las, en las ponencias, pero a lo mejor para eh, profundizar un poquito más, pues Nuria nos preguntaba sobre la secuenciación genómica en pacientes de GIS hasta qué punto era importante que la tuviéramos hecha, ¿no? Y también el análisis mutacional. Eh, como ya se ha hablado un poquito de esto, eh, a mí me gustaría también que quizás se pueda explicar esa diferencia, porque a veces los pacientes, sobre todo al principio, cuando aterrizamos en el mundo de GIST o en el mundo de los sarcomas en general, eh, podemos confundir. Eh, los términos de secuenciación genómica, diagnóstico molecular y análisis mutacional. Entonces, eh, quizá pues sería interesante eh, que nos explicasen las diferencias, si las hay o no, entre estos términos y, y, bueno, y la importancia de, de cada uno de ellos. ¿Quién quiere contestar? Bueno, bueno si, si queréis, contesto yo. Bueno, realmente. Eh... Esos términos se diferencian más que nada de la profundidad y la tecnología que se usa para estudiar la las mutaciones. Es decir, que nosotros, eh, por lo que hemos enseñado antes, sabemos que la mayoría de los GIST presentan mutaciones en dos genes concretos, que son KIT y PDGFRA. Entonces, de entrada, en aquellos pacientes que mm, necesitan hacer un estudio mutacional porque son pacientes tributarios de tratamiento médico, se estudian en concreto mutaciones en esos dos genes y, y más en concreto en algunos um, trozos de esos genes que se llaman exones, que son las porciones, la, los trozos de, de esos genes que están más afectados por las mutaciones. Entonces, um, eso quiere decir que... En la mayoría de los centros, eh, eh, eso es una técnica, uh, o sea, esa, ese subestimación se lleva a cabo con técnicas que um, son técnicas no de secuenciación genómica masiva. Lo que ahora se refiere como secuenciación genómica son técnicas de lo que se llama next generation sequencing, son técnicas en las que se secuencian partes grandes de ADN, de material genómico, y eso, en, en la mayoría de los casos, no, mm, no añade ninguna información. Para los pacientes con GIS que necesitan tratamiento. O sea, es suficiente en, la, en el casi 90% de los casos con analizar estos genes específicos y estos exones específicos de esos genes, que se hacen con pruebas que son mucho más cosefectivas y que aportan información suficiente para empezar el tratamiento. Luego hay unos casos, por ejemplo, los que hemos dicho, los, el 10% de los GIS que no presentan mutaciones en KIT y, y en PDFRA, PDGFRA, en esos casos sí que hay indicación de hacer una secuenciación genómica más amplia para buscar cuál es, si hay la, una alteración genómica que sea el, el driver, lo que llamamos el driver, es decir, alteración que causa el desarrollo de los GIS en esos pacientes. Que entonces, en ese caso, se mm, considera oportuno ir analizando más genes fuera de KIT y PDFRA cuando se sabe que no hay una alteración en esos dos para buscar alteración que... Primero, nos consienta, nos permita llegar al diagnóstico y, segundo, sobre todo, que nos um, ofrezca alguna oportunidad terapéutica, porque muchas de las alteraciones que, que encontramos son alteraciones que um, son accionables, es decir, que podemos utilizar para hacer algún tipo de tratamiento dirigido. En definitiva, uh, el diagnóstico, um, el diagnóstico molecular, y estudio mutacional es lo mismo. Hablar luego de secuenciación genómica más que de um, secuenciación como Sanger o P PCR son simplemente las técnicas que se utilizan para um, llevar a cabo el estudio mutacional, que al final el objetivo es lo mismo: encontrar una mutación para guiar el tratamiento de los pacientes que necesitan un tratamiento médico. Muy bien, gracias. Y también nos preguntaba Nuria, que también se ha hablado aquí un poco en tu exposición: eh, ¿Cada cuánto tiempo se considera que hay que hacer un TAC? Porque ella lleva tres años con Imatinib y dice que solo le hacen un TAC anual. Yo entiendo que, que, es, que ahora, al hacer los tres años, eh, es cuando acaba de pasar a los tags anuales y bueno supongo que estará por lo que se comentó antes en la presentación relacionado con el alto o bajo riesgo es así bueno en principio en curso de en los pacientes que están haciendo imatinib adyuvante es decir los pacientes que son gis de alto riesgo en los que se indica hacer tratamiento con ayudante después de la cirugía, normalmente hacemos un TAC en curso de imatinib durante cuatro o seis meses, cada cuatro o seis meses. Al acabar los tres años, es decir, cuando se para ya el imatinib, ahí intentamos reducir, un, aumentar la frecuencia mejor de los TAC, hacerlo cada tres meses, porque justo la temporada después de haber acabado el imatinib es donde el riesgo de recaída vuelve a subir entonces la praxis es esa, en curso de imatinib adjuvante cada 4 o 6 meses, luego cada 3 o 4 meses tras acabar el imatinib adjuvante y después, sí, después de 5 años de seguimiento sin recaída, pues ya se puede considerar espaciar y hacer TAC anuales. Pero si continúa con el imatinib a día de hoy, entonces sería escaso hacerlo cada año, ¿no? Entiendo por lo que estás diciendo. Bueno, si continúa el imatinib después de los 3 tres... De tres años, es decir, que ya no estamos en un contexto de tratamiento adyuvante, es decir, que probablemente estamos en un contexto de enfermedad avanzada. Enfermedad avanzada normalmente se considera hacer un TAC cada 12 semanas, es decir, cada cuatro meses. Luego, obviamente, eso se puede ir personalizando, es decir, hay casos de pacientes que, por ejemplo, tienen un control muy largo de la enfermedad en los que se puede considerar en algunos contextos seleccionados uh, ir espaciando un poco las exploraciones. Pero la regla general es, es o sea, hacer el tag de erestasia de, de que en los pacientes que tienen una enfermedad metastásica se hace normalmente cada cuatro meses, nove, nueve y doce semanas. Muy bien. Nos pregunta también María, que también se ha hablado, bueno, pues, y que creo que es una una pregunta que, que nos ronda a todos los pacientes eh, cuando eh, si sabremos cuándo se aprobará el repretinib. Yo creo que les gustaría poder darnos una, una respuesta, pero que no depende de ellos. No sé si nos podrían adelantar algo de todas maneras, bueno, en el para, para cuarta línea, ¿no? estamos hablando eh, ya que bueno, el, el que hubiese que se haya recientemente aprobado el AbraPitinib, pues nos ha abierto muchas esperanzas a los que estamos esperando que se apruebe también el Repretinib. pero bueno, entendemos por lo que ha Comentado eh, el doctor Serrano en, en los ensayos que se podría conseguir a través de, del ensayo que ha, que ha mencionado. No sé si valdría para todos los tipos de mutación, para todos los tipos de GIST. Sí, a ver, el es cierto que se puede conseguir a día de hoy como medicación extranjera en España, ¿no? Y hay pacientes que lo están recibiendo como medicación extranjera en España, eh, pero son casos muy aislados, porque, bueno, al final una caja son unos 20.000 euros al mes que lo paga el propio hospital, con lo cual, pues, o bien la propia gerencia del hospital o bien la comunidad, eh, la Consejería de Sanidad lo, 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 lo capa, ¿no? Eh, mientras tanto, sí, cuando tenga abierto, disponga de este ensayo, pues sí que algunos pacientes podrán obtenerlo, pero claro, implica venir aquí, o sea, todo lo que hemos hablado antes. Y la otra parte, pues, bueno, está ahora mismo está en manos del Ministerio. Y el tiempo del ministerio, pues bueno, son tiempos eh, prolongados. Entonces no, 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 se, no se sabe, y aparte son, son conversaciones en las que no estamos absolutamente nadie de nosotros. Es una conversación entre farmacéutica y el ministerio. Y ¿eh? nosotros no participamos en nada, de nada, de nada. Tenemos que presionar ahí desde las asociaciones de pacientes sí. a ver si así nos hace un poquito más de, de caso a, a nosotros. Bueno, pues eh, las preguntas del chat eh, nos eh, dice Rosa: ¿Por qué el protocolo son tres años y no cinco? ¿Por qué arriesgarse? Mm, voy. Bueno. Eh... No, la bueno, esa es una pregunta interesante porque mmm, sí que se ha hecho un estudio de fase 2, eh, es un estudio de brazo single, o sea que es decir que no había comparación de uh, imatinib adjuvante durante cinco años y uh, creo que la m, tasa de uh, supervivencia libre de recaída, es decir, los pacientes que no tenían una recaída, era superior al 90%, pero claro, no se ha comparado respecto a los tres años que es estándar. Nosotros ahora hacemos tres años de tratamiento estándar después de la cirugía en los pacientes de alto riesgo porque sí que se hizo un estudio antes, primero se hizo un estudio de hacer un año de imatineb respecto a no hacer nada y se demostró que um, hacer un año de imatineb llevaba una ventaja en términos de uh, supervivencia libre de recaída. Después se compararon tres años frente a un año y se vio que hacer tres años um, daba una ventaja en términos de supervivencia y ahora justo está, um, uh, esperamos los resultados de un estudio que se ha llevado a cabo a nivel internacional de imatineb adyuvante durante cinco años. Versus tres años. O sea, los pacientes de alto riesgo al acabar a los tres años, los que querían participar en el estudio, se randomizaban, eh, como ha dicho el doctor Seramantes, o sea, de manera mmm, aleatoria, a recibir dos años más de MATINIB respecto a parar el tratamiento a los tres años. Y, y ya de, esperamos los resultados de ese estudio para. Mmm, comprobar si hacer cinco años de matrimonio adjuvante es mejor, pero de momento no hay datos que sufragan um, prolongar el tratamiento adjuvante a cinco años, por lo que el estándar sigue siendo tres años. Muy bien, pregunta también Marta. ¿Debería haber mayor comunicación y derivación de pacientes con GIST entre, entre centros para poder incluirlos en los ensayos clínicos de segunda línea como el PEC? En mi caso, ni se nos ha mencionado esta opción. Y después, además, abajo, abajo pregunta, pues, ¿cómo debemos hacer para que si progresa la enfermedad tras el regorafenib, pues, estemos bien informados de estas opciones en, en, en ensayos clínicos que tenemos este, en este momento? Un poco, pues, eso, insistiendo, si hay de alguna manera centralizadas eh, esas consultas, ¿no? No, a ver, no, no hay nada centralizado, y al final pues eh, pasa un poco como en todos los pacientes con sarcoma o con tumores raros en su conjunto, ¿no? Que mucho movimiento viene de motu propio de los propios pacientes, ¿no? Porque, bueno, el sarcoma, pues, es una enfermedad rara, el gist también. Entonces, a lo mejor, pues la persona que te ve en otro centro, pues, lleva, yo que sé, cáncer de pulmón y ve a dos pacientes de gist al año, como mucho. Y entonces, bueno, no es algo a lo que bueno, pues se le puede dedicar mucho esfuerzo y energías por, porque, bueno, los hospitales se configuran de una manera muy diferente, ¿no? Aquí estamos súper especializados, eh, pero esto es algo que es bastante único, pasa en muy pocos sitios en España, ¿no? En otros, pues lo habitual es eso, es un, un mismo oncólogo, oncóloga, pues ve cáncer de pulmón, cáncer de mama y algún sarcoma, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que menos ve, menos conocimiento tiene y, y de ahí se deriva todo, ¿no? Entonces, sí que es muy importante que para pacientes con GIST, sobre todo, que hay un montón de ensayos clínicos y que tiene un manejo bastante especial, pues se contacte con centros donde tenemos ensayos clínicos. Eh, yo puse al final de mi, de mi presentación el, el correo, que es donde info.bio.net, eh, Valdebron Instituto de Oncología, donde, bueno, se puede decir, mira, eh, no sé, que queremos una, una opinión con el equipo de aquí. Y y podemos ayudar en eso sabes creo que es muy importante que cuando haya No más que podemos ayudar entre medias no porque es que tampoco podemos logísticamente no pero cuando haya que cambiar de fármaco eh, sí que es un momento muy importante no entonces eh, pues es un momento quizás de contactar y bueno por otro lado yo qué sé sí es cierto que si sí, me dedico mucho yo <laughs> y también aquí pero eh, no entonces bueno más o menos en gist pues se me conoce un poco o sea porque cualquiera que me busco un poquitillo no entonces Digo por parte del médico, ¿no? Es lo que decía antes, cerca de dos terceras partes de los pacientes de mi consulta son de fuera de, de Cataluña, ¿no? Entonces estoy acostumbradísimo a, a escribirme con oncólogos de cualquier parte de España. Entonces, en ese sentido también eh, puedo ayudar. Sí, bueno, yo si me permites también por, por mi parte decir que para eso también estamos las asociaciones que queremos paliar eh, pues esa... Eh, eh, ese, um, esa falta de, de comunicación y de tiempo que se tiene en, en los centros que no son especializados y que bueno, que eh, nosotros estamos en contacto con los centros de sur y podemos hacer quizá más fácil, pues a lo mejor hay gente que, que sí que, que contacta de manera más directa con vosotros, pero hay otra, a otra gente que a lo mejor no, no sabe por dónde empezar, un poco cuando se le ha dado eh, pues una mala noticia, un diagnóstico, pues que es complicado. Saber cómo cómo reaccionar, pues para eso estamos eh, las asociaciones que, que los podemos explicar y ponerse, poner a los pacientes y a los familiares en contacto con los centros de, de referencia para que, bueno, se puedan pedir esas segundas opiniones y después, pues, que cada paciente pueda valorar y tomar la decisión que, que considere. Eh... Continuamos. Eh, nos pregunta Rosa y qué pasa con los codones cinco seis ocho. Después dice cinco cinco ocho. No sé si es que se ha equivocado y con los bueno dice y cinco, cinco siete, Tenemos más riesgo. Yo la verdad es que en esto no, no, no controlo. No soy tan no, no me suena. No sé si es César. Supongo que sí. Carlos seguro que lo sabe. Bueno, eh, imagino que se refiere a la, la elección de los codones 557-558, que es una, bueno, es una parte del genkit que está frecuentemente interesada en las mutaciones primarias. Y um, bueno, es un discurso un poco complejo. O sea, se hizo un estudio que, si no me equivoco, fue llevado a cabo por el grupo español de sarcomas hace muchos años, en el que se... Se estudiaron un poco los factores de riesgo de recaída y se vio que, además de los factores de riesgo reconocidos, que son el tamaño tumoral y, y otros parámetros, también se vio que los pacientes que tenían ese tipo de mutación, es decir, una dirección en esos codones, que son dos trozos, dos porciones específicas del gen kit, pues tenían más riesgo de recaída. Pero eso enseguida no ha sido validado de manera global, es decir, que no se incluye. La determinación de esa mutación como factor adicional de riesgo. Por lo que um, se considera, por ejemplo, podría ser un factor a tener en consideración para prescribir el tratamiento adyuvante en aquella zona gris que puede ser el riesgo intermedio. Es decir, pacientes que no son ni de bajo riesgo ni de alto riesgo. Por ejemplo, los pacientes que están con un riesgo alrededor del 30%. Y en esos pacientes que tienen ese factor de riesgo, se podría considerar, obviamente, considerando un poco la relación riesgo-beneficio, porque sin embargo, por, por mucho que sea tolerable el imatinib, no cesa de ser un tratamiento que se lleva a cabo durante tres años y se podría tener en cuenta uh, un tratamiento adyuvante en estos pacientes, pero no es un estándar. Es, entonces es una decisión que sí se, se ha de comentar bien entre el clínico y el paciente y um, se podría considerar eh, como criterio per um, decantarsi più verso un trattamento rispetto a non fare nulla dopo de la cirurgia però um, non è es standard terapeutico Muy bien, pregunta también María en Sevilla. Me imagino que pregunta eh, cuáles son los ensayos que hay en Sevilla. Ella comenta que su oncólogo le mandó a hacer el estudio molecular antes de poner el tratamiento y que le comenta al doctor Serrano pues, que le gustaría que se estudiase su caso. Bueno, nosotros decir en principio que bueno, si se si le ha mandado a hacer ese estudio molecular, pues ya... Creo que está ya en el buen camino ¿no? para, para ese estudio y en todo caso, pues bueno, invitarla también a que si lo necesita, pues eh, lo comente eh, con el trabajo social de la, de la asociación, eh, pues si, si le gustaría pedir la segunda opinión, por ejemplo, pues con el doctor Serrano, que me imagino que. Que estará encantado de, de poder recibir, eh, recibirla si es posible, pues a, allí en si hay opción, ¿no? En, en su centro, en el Valdebrón. Sí, sí, y, sí exactamente, bueno, estos... sí, eh, sí. Sin problema. Eh, que está el estudio molecular hecho mejor para que sea informativo, y luego miramos si es necesario un ensayo clínico o no, porque puede que no sea necesario, y, y bueno, si lo es, pues dar un poquito de orientación, ¿vale? Eh, pero como todo, siempre. Bueno, para poder ayudar necesitamos pues un informe médico donde, pero bueno, esto ya ha trabajado la sociedad de Sarga, ya son maravillosas y se encargan de todo. Pero sí, encantada de ayudar. Sí, bueno, después nos llegan mensajes de, de agradecimiento y felicitación. Y eh, también nos pregunta Alex, a, a, es una pregunta para el doctor Serrano, ¿cuánto tiempo es la duración aproximada de un ensayo siempre que esté funcionando? A ver, un ensayo cuando... Claro, los pacientes participáis en un ensayo, os damos ahí un tocho de papel, que os explicamos que es, bueno, todo esto se hace por ley, ¿no? Y, y una copia firmada y todo esto. Entonces, por regulaciones europeas, los ensayos duran, siempre ponen dos años, ¿de acuerdo? Eh, lo ponen en todos. Luego, al final, acaba pasando, pues como todo, ¿no? Un ensayo, como un tratamiento más, pues dura pues, por hasta tres motivos, ¿no? Uno, uno deja de participar en el ensayo, deja un tratamiento. O bien, pues porque uno no quiere saber ya nada del oncólogo y se va a otro lado y pega la espantada con todo el derecho del mundo, porque es persona mayor y adulta. Otro es, pues, porque genera una toxicidad tan grave que si se vuelve a restaurar ese fármaco, pues matamos al paciente, ¿no? Y no es nuestra idea. Y la tercera, que a veces acaba siendo algo más común, que es que, el que la, la enfermedad acaba aprendiendo a escapar del fármaco. ¿no? Entonces, estos son los tres motivos. Eh, si, por ejemplo, por cualquier caso, que no, no, por, que no va a ser el caso de estos ensayos. Eh, eh, pasan esos dos años eh, de tratamiento y el ensayo por lo que sea cierra o incluso cierra antes de esos dos ensayos eh, hay una legislación que obliga a las farmacéuticas a seguir proveyendo el fármaco a los pacientes incluso aunque haya cerrado, ¿vale? A veces hay alguna farmacéutica que se hace un poco así, ¿vale? Pero luego nosotros pues ya nos ponemos un poco severos y, y mantenemos, ¿no? O sea, es una obligación que tienen. Entonces... Bueno, serían esas tres causas, o porque el paciente no quiera más, o por, o por progresión de la enfermedad, o por toxicidad intolerable. Muy bien. Eh, Tomás Garcés nos comenta también un poco pues, su, su historia y, y también nos pregunta Marta que ya... Ya antes de que yo lo comente, que es muy buena pregunta, si podremos tener eh, después esta sesión, si quedará abierta para consultar o en cualquier momento. Bueno, decir que la, que la sesión está siendo grabada y que en unos días, en cuanto bueno, se, se hagan los pertinentes ajustes técnicos, lo se quedará subida en nuestro canal de YouTube, en el canal de, de Asarga y también en el canal de AFIS. Eh, a través de las de la, nuestras redes sociales de, de Asarga, pues comunicaremos cuando, cuando esté ya subido y después, pues si tenéis alguna, alguna otra consulta eh, en los días posteriores, pues también la podéis hacer poniendoos con, en contacto con, con la asociación y nosotros, pues, le haremos ese traslado, haremos de nexo, de, de unión, de comunicación entre el paciente y, y en este caso, pues, los, los profesionales que que hoy nos acompañan o en otros centros de, de referencia, si es pertinente porque quede más cerca o, o lo que sea. Así que bueno, sigue también, pues eso, continúa un poco con los agradecimientos. Y nada, entonces yo creo que no habiendo ya más, más preguntas, creo que podemos dar por terminada esta sesión, que creo que ha sido muy productiva. Yo, por mi parte, encantada de volver a, a retomar el contacto con todos los pacientes de, de GIS, que había algunos que ya hacía tiempo que no nos veíamos, que bueno, somos un poco una gran familia ya los que llevamos mucho tiempo. Encantada también de, de poder eh, estar aquí hoy pues, con, con el doctor Zicala y con el doctor Serrano. Y nada, si queréis vosotros pues, comentar algo o despediros, pues os doy paso. Por mi parte, ah, gracias, eh, por haber montado, <laughs> gracias por haber montado todo esto, que yo creo que siempre la, la parte de divulgación a los pacientes tenéis que aprender y saber mucho de la enfermedad para exigirlos, <laughs> que es muy importante. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ha sido una jornada muy interesante y yo creo que a los pacientes les ha gustado mucho porque bueno, creo que es de, de su máximo interés, ¿no? sobre todo eso, los que tienen un diagnóstico de, de GIS, ¿no? Y creo que bueno, este sistema de hablar ca de, en, cada, en cada sesión ¿no? de, un, de un sarcoma concreto, creo que, que nos interesa a todos, ¿no? cada uno el suyo, ¿no? pero en general, vamos, creo que, que ha sido muy provechoso. ¿no? Muchísimas gracias, vamos. Gracias y sí, que nos sigamos viendo. <laughs> Gracias.